Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Adobe Audition. Y hoy estaremos hablando acerca de cómo darle un toque profesional con Adobe Audition. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. Seguramente hayas hecho un audio o hayas grabado un video, pero el sonido, o mejor dicho, el audio se escucha un poco mal y quieres darle un toque mucho mejor, un toque más profesional a tu audio para que así se escuche de una manera no con interferencia o con algún ruido de más o con eco, mejor dicho. Y pues para ello vamos a utilizar la herramienta de Adobe Audition para mejorar nuestro audio. Y aquí te voy a enseñar cómo. Entonces, una vez acá, queremos saber cómo darle un toque más profesional a nuestro audio, a nuestra voz, con Adobe Audition. Y pues para ello nos vamos a dirigir primeramente a la aplicación de Adobe Audition. Vamos a entrar en ella. Y una vez acá, como puedes ver, tenemos lo que sería nuestro Adobe Audition, ¿ok? Vamos a buscar, digamos, un audio. Vamos a poner acá un video, un audio, vamos a poner acá. Voy a importar algo. Importar archivo, videos, voy a importar este que está acá. Ok, aquí tengo mi video y aquí tengo mi audio, ¿ok? ¿Qué pasa acá en nuestro audio? Pues tenemos lo que sería acá los decibelios de nuestro audio para mejorar un poco, ¿ok? Como puedes ver, tanto, digamos, el volumen alto, el volumen bajo, ¿ok? Y también tenemos acá lo que sería, como puedes ver, linear valor, ¿ok? Esto es lo de menos. Esto es para mover esto que está acá, como puedes ver, de esta manera. Ahora, ¿qué pasa acá? Además de esto, tenemos lo que sería también el editor de audio, ¿ok? Producción de audio. Vamos a irnos acá, predeterminado. Vamos a irnos acá. Y aquí vamos a tener, digamos, ¿dónde está? Lo que sería el batidor de efectos, ¿ok? Y para mejorarlos tenemos acá una serie de efectos. Solamente le vamos a dar acá. Y aquí tenemos amplitud y compresión, retardo y eco, filtro y ecualizador, modulación, reducción de ruido, reverberación especial, imágenes estéreo y tiempo y tono. Lo primero, pues, para empezar con lo que sería nuestra voz, una voz más profesional, sería la reducción de ruido, ¿okay? Y vamos a darle acá. Eliminar ruido. Esto acá lo vamos a poner. Vamos a personalizarlo hasta eliminar una serie de ruidos. Ok, claro, poco a poco escuchando lo que sería nuestro audio. Para que así pues vayamos eliminando el ruido de esta manera, como puedes ver. Eliminación de ruido. Ahí lo tienes. Se ha eliminado el ruido es la parte roja. Ok, ahora, esta sería nuestra eliminación de ruido. Si queremos eliminar otra opción, vamos a bajar un poco los decibelios. Si queremos eliminar algo más, ¿okay? Vamos a poner también lo que sería el eco, ¿ok? Eco. Esto lo vamos a cambiar también. Vamos a poner acá, canal izquierdo, canal derecho, el eco de los dos canales. Aquí nos dice nivel de eco. Queremos que no haya nivel de ningún eco, ni tanto del izquierdo como el derecho. También vamos a poner acá el filtro, que ¿okay? Esto sería muy bueno. Para que se escuche de una manera mucho más profesional lo que sería nuestra voz. También tenemos escala lineal o logarítmico, como tú quieras. Pero vamos a dejarlo acá. Entonces, también por último, lo que sería amplitud y comprensión. Vamos a darle acá. Y aquí vamos a darle poco a poco, vamos a ir mejorando esto hasta que nuestra voz o nuestro audio se escuche de una mejor manera en Adobe Audition. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.